Para este trabajo voy a utilizar un cabujón simple con una altura de cúpula de 6 milímetros. Tiene un largo de 3 centímetros y un ancho de 1,5 centímetros y es de ojo de tigre. Alambre de cobre plateado de 1 milímetro de diámetro. Alambre de cobre plateado de 0,5, un abalorio de granate de 6 milímetros de diámetro y uno de citrino de 8 milímetros de diámetro. Voy a cortar 30 centímetros del alambre de 1 milímetro. Yo más o menos lo tengo calculado, pero les recomiendo que corten más porque a veces viene muy justito. Doblo por la mitad el trozo de 30 centímetros, la mitad, y aquí oprimo, oprimo porque le voy a hacer una punta como en forma de hoja. Oprimo un poquito con el alicate y luego le voy dando la forma del cabujón, así de manera manual. Voy abriendo y cerrando para que quede el piquito ahí, una curva. Es muy fácil, lo estoy haciendo muy despacio. No sé si os dificultan a veces mucho los cabujones, porque veis cabujones con mucho tejido y muy elaborado, pero la base es esta. Una vez aprendida la base, pues ya podéis enrearos, hacer lo que queráis. Voy a poner el cabujón ahí sobre el alambre para saber si más o menos voy calculando bien. Muevo un cabo y el otro, si esa es la medida. Y ahora, antes de cerrarlo, voy a tomar un pedacito de alambre de 0,5. Quizás sea muy largo, pero bueno, si me sobra, pues para otra cosa. Para colocar en el extremo, casi en la punta, el abalorio de granate. Y voy a enrollar ahí en el lateral, desde la punta hacia el extremo de arriba, enrollo. El cabo de más largo se queda debajo. Eso es muy importante, porque si enrolláis al revés, os puede patinar hacia la punta y quedar de forma ladeada. Así que enrollamos desde la punta hacia arriba, el cabo largo se queda en la parte baja. Así unas 5 vueltas más o menos lo voy a dar ahí, que es lo que me da el alambre, el extremito que he cogido. Ajusto bien con el alicate de punta de aguja inclinada y tiro. Y ya le puedo colocar el abalorio. Le corto ahí la puntita ya del extremo. Ya está rematado ese lado. El abalorio de granate es el que le voy a poner abajo del todo. Y enrollo de la misma forma. Igual que hemos enrollado en el otro lado, pero al revés, para que quede simétrico. Desde la punta hacia arriba. Que no al revés, porque de verdad que no queda bien, luego patina, ¿eh? Le voy a dar el número de mismo de vueltas, que eran 5. Ahora mismo colocar esto es muy fácil porque está el círculo abierto, ¿veis? Y pasamos ahí entre los dos alambres. Así que es mejor hacerlo antes de cerrar la espalda de la jaula. Bueno, ya tenemos ahí 4, me parece, 5 con esta. Sí, pegadito, que no estén montados. Cortamos ahí, donde termina la vuelta en el interior. Y ajustamos bien el piquito. Bueno, pues ya está terminada de momento la parte de abajo. Seguimos dándole forma, probamos con el cabujón, para darle ya la forma definitiva.
Así que lo apoyamos y agachamos un poquito los alambres para ahora cogerle el centro. ¿Se puede hacer un engarce de cabujón con un solo alambre? Sí, se puede. De hecho, este, si no fuera por el pequeño tejido que va a llevar arriba, pues se puede hacer enterizo. Pues ya doblamos los dos cabos hacia la parte de arriba de forma centrada, ¿eh? Fijaos bien. Y ya tenemos ahí el inicio. Esta es la parte delantera. Voy a tomar un trozo de alambre de 60 centímetros, alambre de 0,5 milímetros de diámetro. 60 centímetros está muy bien para hacerle el pequeño tejido de la argolla de arriba. Si pensáis enrollar más, pues podéis cortar más metro, trabajar desde el rollo o simplemente agregar. En primer lugar, voy a dejar un trocito ahí para el exterior, que si no lo vamos a usar de momento, sino que va a quedar ahí. Y voy a dar varias vueltas cogiendo los dos alambres, sin montar uno encima de otro, que queden así aplanados, ¿eh? Y sin montar las vueltas, por supuesto. Y ahora voy a abrir los dos alambres y vamos a empezar a hacer el tejido. Enrollamos una, dos vueltas en un alambre, lo tiramos para el otro alambre. Y ahí damos otras dos vueltas. Una y dos. Lo llevamos hacia el otro alambre. Una y dos. Y lo llevamos hacia el otro. Estamos haciendo una espiga uno por dos. Aunque el nombre no es muy relevante. Es una espiga, no más. Dos vueltas y lo llevamos hacia el otro alambre donde giramos dos vueltas también. Lo llevamos hacia el otro alambre. Todo eso oprimiendo hacia abajo para que quede todo ordenadito. Una, dos vueltas. Lo llevamos hacia el otro lado y enrollamos en el otro alambre. Una y dos vueltas. Lo llevamos hacia el otro. De momento lo que estamos haciendo es abriendo, ¿eh? Estamos abriendo los dos alambres. Como veis, van cada vez más separados. Procuramos no montarnos, ¿eh? Procuramos no nos vamos a montar. Dos vueltas y hacia el otro alambre. Otras dos vueltas. Una, dos. Os he acercado un poco la cámara. Una y dos. Y nos lo llevamos hacia el otro alambre. Vamos a dar otras dos vueltas completas. Una y dos. Y lo llevamos hacia el otro. Una y dos. ¿Veis? Va cada vez más ancho porque yo lo estoy colocando de esa manera con los dedos. Dos vueltas. Y pasamos por el centro hacia el otro alambre. Quien dice dos, dice tres, dice una. Eso como ya vaya uno quedando, si le gusta más o menos la estética del tejido. Este tejido es muy fácil y se usa mucho, la verdad. Dos vueltas y hacia el otro alambre. Una, dos. Y hacia el otro. Una, dos. Y hacia el otro. Una, dos. Y hacia el otro. Siempre pasamos por el centro antes, ¿eh? De momento va a más ancho. A más ancho.
Luego vamos a ir estrechando. Una, dos. Paso por el centro hacia el otro lado. Una, dos. Paso por el centro hacia el otro lado. Una, dos. Paso por el centro y giro otras dos en el otro cabo. Fácil, ¿no? Fácil no equivocarse. Aunque bueno, si te equivocas, pues se nota, ¿no? Se nota más separado, más junto, se nota. Tenemos aquí las dos vueltas. Y ya vamos a ir empezando a estrechar un poquito, ¿eh? A ir cerrando un poquito. Así. Que ya no vaya de más a menos, sino que vaya en línea recta para luego ir cerrando. Una y dos. Llevamos por el centro hacia el otro cabo. Una y dos. Pasamos por el centro hacia el otro cabo. Voy a tirar ahí, más cerca, ¿no? Más cerca lo ven mejor. Ya voy cerrando los alambres, ¿veis? Ya los voy juntando para que queden cerrados. Para que me pase mejor el alambre entre los dos alambres. He hecho una curva hacia el exterior en uno de los cabos. Eso va a facilitar que podamos pasar el alambre por ahí sin tener que estar ahí, cuela, no cuela, porque estén muy juntos, ¿no? Pues ya vamos a ir cerrando. Una, dos. Va a cada vez más estrecho. Otro cabo. Una, dos. Paso por el centro hacia el otro cabo. Una, dos. Una, dos. Así. Es muy fácil. Ahora sí que lo he acercado bastante, ¿verdad? Yo creo que lo pueden ver bien. Y si no, con oírme contar. Una, dos. Paso por el centro al otro. Una, dos. Así. Así todo el tiempo. Esto es una espiga. Esto es muy fácil. Y se puede usar, como no, para tejidos mayores, para piezas más relevantes. En este caso es solo este pequeño tejido el que va a llevar el cabujón. En usted está complicarlo y hacerlo más grande y mejor, por supuesto, mejor. Vamos al otro lado. Ya nos queda aquí muy poquito, ¿verdad? Ya están juntitos los dos alambres. Hemos ido anchando y luego estrechando. Todo el tiempo continuando la misma dinámica. Bueno, pues ya está. Yo creo que ya aquí le podemos dar la forma redondeada. Ya sea con los dedos o ya sea con una herramienta. En este caso esto no es muy duro. Voy a ajustar bien aquí todo, ¿eh? Vamos a ajustarlo todo muy bien, el inicio. Ahí queda el cabito, ¿eh? Del empezar. Empujamos hacia abajo el tejido, empujamos y redondeamos a la vez, ¿eh? Ya sea con los dedos, con un palito, con una herramienta. En este caso, esta pieza no es muy dura, pues podemos usarlo. Así los dedos, hacerlo de manera manual. Ya tenemos aquí por dónde va a pasar el cordón o cadena, la anilla que sujeta. Aquí damos unas vueltas. Aquí damos unas vueltas, pero no gastamos el otro alambre, sino que luego vamos a colocar un abalorio. ¿Veis? La medida está correcta. Tiene que quedar un pelín holgado en los lados, no mucho, porque ahí es donde va a estar sujetado, ¿eh? Y esta parte de la espalda es la que vamos a enrollar. Enrollamos en el lateral hacia el interior, ¿veis? Del exterior al interior, enrollamos ahí. Esto va a ser, porque lo he cortado muy justo, prácticamente justo.
lo más entretenido, ¿no? Porque hay que hacerlo despacito, que quede bien sujeto, bien firme. Y que un lado esté a la misma altura que el otro. Luego ya le vamos dando la forma con los dedos. Pero primero que nada, colocar esto derechito y bien sujeto en el borde. Esta va a ser la sujeción de la cara vista del cabujo. Así que con paciencia. Y con el otro lado, pues hacemos lo mismo. Nos fijamos en el lado contrario para que tenga la misma altura y distancia, la misma vuelta, la misma inclinación, lo máximo posible. Lentitud, calma para hacer esta parte, que es sencilla, pero bueno, hay que tomarlo con calma porque ahí, si te equivocas un poquito, se va a ver ahí una gran diferencia y va a quedar feo. Aquí le hacemos ya la curvita para el lateral, esa parte es la que va a sujetar el cabujón por la cara vista. Y aquí lo mismo, terminamos de encajar bien, que estén los dos enrollados a la misma altura y le damos la formita, un poquito de forma. Ni mucho ni muy poco, que sea lo suficiente para sujetar el cabujón. Ya la espalda está cubierta, ¿eh? Por la espalda no se sale, estamos trabajando la parte de delante. Vemos que encaja bastante bien. Ya podemos centrarlo. Hacemos la marca moviendo con los dedos hacia la parte de detrás, con la idea de saber el sitio donde vamos a enrollar, que sea igual un lado con otro, que esté lo más correcto posible. Así que oprimimos, luego ya movemos y sacamos el cabujón para terminar de cerrarlo. Y aquí vamos a enrollar de la curvita hacia arriba, porque además es muy obvio, ¿verdad? Se ve ahí. Es lo más fácil, suele ser lo más efectivo. Fijaos que justito los 30 centímetros. Así que, a ver, yo lo tengo esto calculado de porque yo si hago la base que hago suele ser la misma para un engarce clásico, pero bueno, también hago otra. Entonces lo tengo ya calculado que son unos 30 centímetros. Pero si cortáis un poco más, pues mejor. Porque además os va a servir para tirar, para encajarlo mejor. Yo os estoy acercando la imagen cada vez más desde la mitad del tejido. Yo espero que lo estéis viendo con claridad y veáis esto, que lo estoy haciendo muy muy despacito, ¿eh? Porque sé que a muchos os da como, no sé, como cosa, ¿no? De tener un cabujón sin ranura. Y sin embargo es muy fácil de engarzar. Hay muchos engarces muy fáciles para cabujón y canica. Ya os digo que lo comprendo porque veis tejidos muy laboriosos, gente que lo decora mucho y os echa para atrás, ¿no? Pero esta es la base. Y todo lo demás ya sabéis también hacerlo. Lo que pasa es que no lo habéis hecho todo junto, ¿verdad? Pero sí que sabéis ya, la mayoría. Bueno, cortamos ese pequeño trocito del lado, que es lo único que nos ha sobrado. Y terminamos de ajustar todo para que esté bien fuerte. Listo, ya podemos oprimir con los dedos, tirar de las argollas. Y ahora, una vez colocado, empujamos en la mesa, que ahí no falla, ¿eh? Y esto no, no, esto ya no se va a salir por la espalda, por supuesto que no. Pero con lo que le voy a hacer ahora menos. Este pequeño cabito, que es la
finalización del tejido, ¿verdad? Que enrollamos ahí los dos juntos. Le colocamos aquí la bola de citrino. Damos una vuelta. Rodeamos el abalorio. Damos otra vuelta rodeándolo. Y otra vuelta rodeando la argolla principal. Y este cabito que nos ha quedado aquí lo vamos a enrollar ahí en el borde del alambre de un milímetro para más seguridad. Así que como ven, los 60 centímetros de alambre están justos. Significa, podéis cortar un poco más si queréis. Esto ha quedado todo muy muy justo, ¿eh? Exacto. De aquí no hemos cortado nada. Ya ahí, el piquito lo vamos a enrollar hasta el final. Para eso tenemos el alicate de punta de aguja. Y ya está, ahora sí está muy fuerte. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los vídeos del taller de Bella Noche canal oficial, da like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas. Muchas gracias y hasta otra.